que lo han operado, Ajá. y el papá Iván Abanto con todos los días, o sea, son súper amigos. Y con Armando somos contemporáneos, tengo 38, entonces ellos mientras jaraneaban, Ya. parábamos con Armando. A lo mejor Sí, Armando. Metrópolis, y ya me encuentro con Katia Palma para hablar de las bandas. Las Katia, ¿cómo estás? Hola, bien, un poco hinchado porque... muy temprano. Sí, es verdad. Te felicito, ¿ah? Hay algunos sacrificios de hacer televisión temprano, ¿no? Sí, bueno, pero tú, mira, estás con una cara de reina. Bueno, pero yo... sí, levantás de las 4 de la mañana también. ¿De verdad? Pero hay que tener todo un proceso antes de salir en pantalla sí. temprano. Katia, ¿cómo estás? Bueno, las bien. Bandas son un éxito, ¿no? Bueno, sí, después de 2 años de estar en la estación de Barranco... Nos mudamos para el Coro Norte. Estamos en Palco, que es una novedad que ha abierto Miguel Valladares con la gente de Tondero en Coro Norte para que la gente no se pierda ese espectáculo. Pues hemos estado en un barranco, nos ha visto muchísima gente y ahora nos mudamos para allá. Aparte vas a comer riquísimo, la vas a pasar súper bien. Vamos a estar a partir del miércoles 12 de marzo ahí en Carlos Izaguirre, ¿puede ser? Sí, claro, la avenida. Sí. Ahí estamos, en Palco. 12 de marzo estaba la banda, la solo miércoles. Y por muy poco tiempo, por 2 meses más o menos. O sea, son 4 miércoles. Claro. Miento, 8 miércoles. Son poquitos. Sí. Ahora, una de las cosas que me sorprende de las bandas es el tema de la unidad. Porque sí. tú ves otros espectáculos donde van cambiando, Ajá. o sea, los personajes se mantienen, Ajá. pero van cambiando las actrices o los actores. Ajá. Pero acá es como esta trilogía, las tres siempre juntas. Sí, claro. Y se da cuenta uno en el escenario cuando ve la química que tienen, Por ¿no? Porque hay mucha intro. Trabajamos hace 12 años juntas. Nos conocemos ya de pies a cabeza. Sabemos que si Saskia me mira o Patricia me mira, ya sabemos qué responder, cuándo nos tenemos que quedar calladas. Es un ritmo que ya hemos trabajado durante tanto tiempo y el resultado se ve, pues, ¿no? El resultado se ve, la pasamos súper bien. Nos peleamos como todas, claro. como todas, ¿sabes? Nos así peleamos, que sea, si no, sería ficticio. Claro, pero la química se ve en el escenario y eso creo que la gente lo agradece. Ahora, las bandas nos presentan innovaciones como verlas cantando, tocando instrumentos, ¿sí? distintos ritmos, pero también nos hablan de temas que uno se ríe mucho porque se siente aludido, ¿no? Uh-huh. ¿Ha pasado alguna situación como la que nos presenta? Sí, pero más allá de eso, o sea, mucho más de la impro, porque la impro estamos respirando lo mismo del público. Las Vándalas habla de nosotras, ¿no? No solamente de lo que le puede pasar a la gente, habla de nosotras, de todo el proceso como grupo musical, lo que hemos vivido en ese tiempo que hemos formado la banda, ¿no? Y ahí fue donde hacemos cumbia, ahí donde hacemos rock, hacemos tribal. Y dentro de eso, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Qué nos pasó como grupo, más no como personas, ¿no? Claro, o sea, lo como que van grupo. Sintiendo, ¿no? Sí, ¿cómo ¿qué pasó? ¿Por qué no peleamos? ¿Por qué fracasamos en el rock? ¿Por qué fuimos unas diosas en la cumbia? O sea, tenemos los varias tips, etapas. Los tips. Exacto, ¿no? Más que hablar de los demás, hablamos de nosotras como grupo, ¿no? ¿Qué es lo que nos pasó en todo este tiempo? Ahora, también están con Iván Abanto, que es un extraordinario músico, que es ahí el vándalo que el también, vándalo, ¿no? Sí, sí, pone sí. su cuota importante. Pero por supuesto, es el que nos, la lleva toda, pues. O sea, nosotros tocamos, yo toco batería, Patricia toca bajo, la verdad, ¿eh? Y Saskia toca guitarra. Sí, es sorprendente, a mí me sorprendió sí. muchísimo. ¿Tú sabes verlo o no? No he ido todavía. Bueno, me retiro de este programa. ¿Cómo no vas a ir a ver? No he podido, pues está en casa de Herrero cuchillo madre. De palo, cara. Siempre es así. Espérate que mi hijito crezca un poquito y me deje las noches pero todavía. ¿No tiene ya 15 años tu hijo? No, debería, ¿no? Tienes que ir a verlo, pues no, Fátima, sí, claro. Yo sé que es una propuesta súper interesante sí. y además, bueno, he visto la tecnología nos permite ver la cantidad de gente Ajá. que ha subido al YouTube pedazos de las Vándalas. Ah, a sí, mí me claro. dejó impresionada, ¿no? Sí, sí, sí. Y además... con sus puntos de vista, ¿no? Ajá. Los que participan en escena, los que se ríen más de la parte de cumbia, los que se ríen más de la parte del rock. Sí, claro. Grupos de rock que dicen, oye, yo también pasé por lo mismo. Eso es lo que nos pasa. Justo decíamos con Saskia que a todos nuestros amigos músicos, cada vez nos encontramos, oye, tienes que ir, vas a ir a identificarte con nosotros, claro, porque en verdad hay gente que por onda, por amor al chancho,
hay que hacer un grupo de rock. Es un fracaso a veces, pero estás ahí porque te gusta la música, porque apoyas a lo que te gusta. Entonces, cuando van los músicos flipan porque dices, oye, ¿verdad? Esto me ha pasado, Lucina, hemos hecho 500 copias y hemos vendido una. Claro. ¿No? A mi mamá. Exacto, entonces, la única que lo compró. Sí, claro. No, y además también estas situaciones que uno ya las ve como que muy común, ajá, por ejemplo con las chicas de la cumbia, ¿no? Ajá. Y de pronto uno, ustedes les ponen en evidencia, sí, ciertos tips que, ah, sí, y te mueres de la risa, ¿no? Como el movimiento de la cadera que tiene que haber, ah, sí, eso sí, que se tiene que repetir, sí, y el topcito y el brillo, y que tiene que ser, porque si no la gente, o sea, si tú sales de negro como grupo de cumbia, no te ve nadie. No, pues, es que cada ritmo tiene su vestuario, tiene su código, tiene su reclamo, tiene su letra. O sea, es un espectáculo desde el principio. O sea, al principio empieza con una discografía de las Vándalas. O sea, cómo se forma este grupo y por qué se dejaron, se abrieron, por qué no se dieron. O sea, hay una historia, de hecho, que contar, ¿no? Lo que pasa adentro y que ya vemos lo que pasa adentro, ¿no? Incluso jugamos con la gente. Lo jalamos al público, subimos a la gente. Viste que esta onda del stand-up, del espectáculo, tiene mucho contacto con el público, ¿no? No tenemos esa cuarta pared que hay siempre en los teatros convencionales, ¿no? Siempre la rompemos y en todo momento estamos con el público, jugando con ellos, nos subimos al escenario, bajamos al público, estamos con la gente. Entonces es un espectáculo. Bueno, y a mí lo que me encanta es como ustedes también se sorprenden, porque son 12 años trabajando juntas, donde uno podría decir ya se conocen de todo, pero de pronto tú le dices una cosa a Patricia, o Patricia le dice a Saskia, y es como que esa risa que tienes que aguantarla, pero la respuesta también. Sí, es claro. Inmediata, ¿no? Ah, eso es mucha impro, mucha velocidad así de mente para responder. Y si ya el chiste está arriba, ya te quedas callada y claro, que la gente se burla. No lo valores, no aclares que oscurece. Claro, por supuesto. Bueno, te pido que hagas la invitación a toda la gente que nos está viendo porque por supuesto el espacio es alucinante, Pan. Por supuesto. A partir del 12 de marzo ya vamos a estar en Palco de Cono Norte en Los Olivos. Carlos Izaguirre, 1296. Muy bien, la cuarta banda. Muy bien. Pero tienes que cobrar, no te dije vamos a banda, ¿verdad? Bueno, vamos a repetir porque me han dicho. ¿Dónde soy chino? ¿Acá o acá? Ya, gracias. Ya. A partir del 12 de marzo, estamos las Vándalas, solamente por muy pocos miércoles, solamente estaremos 8 miércoles en Palco de Los Olivos, ahí en Cono Norte, en Carlos Izaguirre, 1296. Muy bien, muchísimas todas las Vándalas. Gracias, a ti, gracias. Palma, todos los éxitos para ustedes, besos para Patricia, para Saskia y para Iván. Ahora sí, nos tenemos que ir, se acabó el programa, gracias por estar con nosotros. Regresamos mañana con más información del arte y la cultura. Besos, chao.